de abril de 1982, en el extremo sur del continente. Las Islas Malvinas son protagonistas. Los jóvenes son protagonistas. Los argentinos fuimos y seremos protagonistas. ¿Por qué tanta ambición desmedida? ¿Por qué tantos chicos quedaron allá? ¿Por qué la guerra? Profesor Diego Colombo, ¿cuándo y por qué empezaste a sentir en la piel el tema Islas Malvinas a 25 años de aquel suceso? Yo comencé allá por el año 83-84. Nosotros habíamos vivido la Guerra de Malvinas en el Liceo Belgrano. La vivimos bien adentro, era una unidad militar, imagínate que había mandado suboficiales, oficiales a la guerra. Nosotros éramos jóvenes de 14 años que no entendíamos nada, pero que sí vivíamos el proceso de lo que es sentir una guerra allá, cuando a las 7 de la tarde apagaban las luces, cuando después hicimos maniobra a fin de año y pudimos charlar con la gente que había vuelto de Malvinas. Y realmente entendí lo que era una guerra vivida en un cuartel militar, lo que entendí lo que sintió un combatiente cuando volvió de las islas ya por el 82, fin del 82, y donde vos nunca llegás a imaginar lo que te puede llegar a contar o lo que puede vivir, y tampoco nunca puedes llegar a imaginar un sentimiento hacia una tierra donde vos analizás lo que era Malvinas antes de la guerra, después, y decías, bueno, nunca creí que le podía dar esa importancia teniendo en cuenta los sucesos que se fueron dando. Nos propusimos estudiar lo que fue la guerra de Malvinas, las causas, sus consecuencias, qué era Malvinas. Y así empezamos, 5 o 6 personas, leyendo, estudiando, investigando, tratando de recolectar material para entender lo que había sido el proceso de Malvinas y lo que era Malvinas. Yo te decía que recolecté muchísima bibliografía y eso me permitió conocer qué había pasado en cuanto a la estructura de lo que podían brindarme combatientes, lo que podían brindarme las fuerzas, lo que podían plasmar en la pluma a aquella gente que había vivido el proceso de Malvinas o que estudiaba el proceso de Malvinas como yo, pero que tenía mucho más capacidad para analizarlo y más edad para entender muchas cosas. Y así empecé con la bibliografía. El museo nace por una necesidad. ¿Cuál fue la necesidad? De ir cubriendo etapas. Los libros, la conexión con muchos familiares, decaídos de Malvinas, la conexión con mucha gente que volvió de Malvinas y que no eran tenidos en cuenta, la conexión con las Fuerzas Armadas de ese momento. No te olvides que salíamos del proceso militar, entrábamos en un proceso democrático con todo lo que ello significaba. Los viajes a Malvinas. Yo hice dos viajes a Malvinas, otro sueño. Era, bueno, ¿cómo puede ser que estoy tan interiorizado en el tema y no poder cumplir ese sueño de Mont Pleasant, poder bajarme de la escalerilla del avión y ser uno de argentinos que pise el suelo de Malvinas? Y todo ese conjunto de facetas me llevó a esto, a decir, bueno, ¿dónde está el refugio? ¿Dónde me puedo encerrar? ¿Dónde puedo oler a Malvinas? ¿Dónde puedo sentirme malvinero? ¿Dónde puede hacer venir a la gente y que se remonte 25 años atrás, o que piense, o que a futuro le pueda explicar a sus hijos que hubo una guerra? Y es en esto. En esta salita malvinera que yo le llamo, los malvineros vienen acá, se interiorizan, los excombatientes se emocionan, los que no son excombatientes entienden el mensaje. Esto es Malvinas, acá se respira olor a Malvinas. La guerra fue necesaria para un propósito militar y para creer que a lo mejor con una acción bélica el pueblo argentino podía entender que podía seguir en nuestra estructura de Fuerzas Armadas. Y ahí empiezan las opiniones distintas. Yo soy un convencido que tanto Inglaterra como Estados Unidos, con sus satélites, con toda la inteligencia, sabían que nosotros le íbamos a tomar Malvinas. Y no se preocuparon o no hicieron nada a propósito para que Argentina tome Malvinas.
Y las órdenes, y esto te lo asevero con Argentina, no es que el 2 de abril desembarcó y listo. Argentina tiene un proceso donde primero fueron las Georgias con el capitán Astiz, el que hoy está detenido por violación a los derechos humanos. En Georgia no se tiró un tiro y se rindieron al instante. Y así todo está Artuso, que es un suboficial de los submarinos, muerto porque un inglés se asustó y lo mató. Entonces se fue dando ya ahí el proceso, y los buques ingleses que estaban en la zona sabían que había todo un movimiento. Hay gente que se enteró un día antes que se tomaban las Malvinas. Si bien había sospechas por los movimientos que había en las unidades, hay soldados que se subieron un día al avión y se bajaron en Malvinas, o se subieron en el Cabo San Antonio y desembarcaron en Malvinas. La idea, según los comentarios del momento, era tomar las islas, dejar un grupo de 30 o 40 personas, izar la bandera, reafirmar la soberanía, teniendo en cuenta que pasaban determinados años y había que, como hecho histórico, marcar que Argentina seguía en el reclamo, y cuando la flota venía, retirarse. Y la otra duda era, ¿vendría la flota? ¿Haría ese gasto? ¿Inglaterra le daría la importancia a las islas que nosotros creíamos que podía o no darle? Y ahí estuvo el tema de que la importancia que le dio Margaret Thatcher a las islas no fueron solamente por las islas, también es por política, que es lo que yo te asocio con lo que pensábamos nosotros. El gobierno de Margaret Thatcher estaba al rojo vivo, venía en decadencia, y necesitaba el efecto para levantarlo. ¿Cuál fue el efecto social que le permitió al pueblo inglés otra vez que ella vuelva a ganar las elecciones? Malvinas. El regreso en junio o julio de sus barcos, el recibimiento en Portsmouth. Malvinas fue una mala jugada. Y una posición tomada del pueblo argentino donde desde la euforia pasamos a la locura. Ah. Y esa locura permitió en los años que los problemas se trasladen a los excombatientes. Y es lo que yo muchas veces charlamos fuera de micrófono. Entonces el excombatiente se quedó sin el hospital necesario para evitar el suicidio, sin el tratamiento, pasando a lo mejor vendiéndote una bolsita en tu casa y vos cerrándole la puerta en la cara, diciéndole estos son todos locos, no dándole trabajo. Pero los combatientes es una generación de pibes que crecieron de golpe, que se encontraron en una guerra y que tuvieron un montón de situaciones que podemos analizar, y que hoy a 25 años se encuentran con una realidad social, una realidad distinta que a lo mejor la que tuvimos vos y yo en la época de pibes. En uno de los viajes que yo hice invitado a un reconocimiento de veteranos fue a Puerto Belgrano. Vos sabés ahí que está la base naval de Puerto Belgrano, es la base donde más grande que tiene la Marina en nuestro país. Y un suboficial amigo me lleva a uno de los diques y me dice, te voy a dar una sorpresa. Y me encuentro con un buque enorme que lo estaban desmantelando, que tiraban al lado unos camiones las cosas que el buque tenía dentro. Yo en principio no lo conocí. Y el tipo me dice, ¿sabés qué es esto? No, le digo, no me viene a la mente. Y me dice, es el Cabo San Antonio. Era el buque que había desembarcado el 2 de abril en Malvinas y que había llevado a toda nuestra gente y aparte de los elementos para poder desembarcar en Malvinas. Y lo habían vendido. Lo habían vendido como arenero. Y estaba el camión al lado porque todo lo que se desarmó adentro fue tirado en el basurero de Bahía Blanca y de zonas aledañas. Entonces, pudiendo entrar al buque y hablando con los operarios que había dentro, cuando el buque ya era privado, y mediante la gentileza de patriotas que tenemos en nuestro país, me pude sacar algunas cosas del Cabo San Antonio antes que el buque pase a ser vendido y nunca más pueda estar en la Armada Argentina y ni ser tenido en cuenta para un museo. Y lamentablemente, camiones enteros de cosas del Cabo San Antonio fueron desperdiciadas en los basurales y perdidos. Y esas son las cosas que vos no entendés de las situaciones. Hasta tuve que yo dejar, para que vos te ubiques, sobre los buques bajan los helicópteros y tienen balizas para que de noche puedan hacerla. Había sacado una baliza que no había sido tenida en cuenta y la tuve que dejar en Puerto Belgrano, pero no la pude traer. Hoy está en el Museo de Puerto Belgrano gracias a que yo la pude chupar del buque. Pero si no, tampoco esa diferencia. Y para que se ubique tu audiencia, esto es un chaleco salvavidas del Cabo San Antonio, sacado del mismo cabo. Lo puede haber usado cualquier combatiente que fue allá por el 2 de abril. Los planos del buque
Esto es un teléfono cabeza-pecho. Es lo que se ponen los operadores de los cañones que tiene el buque arriba y que van dirigiendo el fuego. En el momento, por supuesto, no lo usaron en Malvinas, pero estaba tirado dentro del buque, un casco de un electricista, los elementos de un camarote donde vos prendés las luces de los camarotes, un casco de un artillero del buque y diversos elementos que ya te voy a ir mostrando a medida que avancemos, que hacen a la historia de la gente que desembarcó en Malvinas. Determinados elementos que hacen a la historia de lo que fue el Cabo San Antonio, que es este buque. Fíjate lo que es. Grande, ¿no? Es grandísimo. Este es el Cabo San Antonio, el que desembarcó en Malvinas. Este era un poco más chico que el Belgrano. Es un poquito más chico de largo, sí. Y con otras características. El Belgrano era un buque de guerra con determinadas armamento muy distinto, y este es un buque de transporte. Es un buque que tiene mucha capacidad y que puede almacenar mucho personal. Bueno, este buque fue vendido como un arenero. Entonces, eso es lo que te duele en la historia de lo que fue la guerra. Y acá uno le da otro tinte, tratan de mostrar al héroe, al que quedó, al que usó las cosas, para que toda la gente los conozca. Por eso una gorra de un piloto, esa es gorra del traje de salida de un piloto, es un piloto de Fuerza Aérea que la viuda vive en Córdoba, se llama Mabel Bustos. Una gorra que me donó el capellán de la Armada que desembarcó en Malvinas, se la robó a un marín inglés cuando ellos desembarcaron, y me donó el gorro, el capellán se llama Ángel Maffesini, la gorra y el pasamontañas junto con las medias que usó un suboficial del Grupo 3 de Artillería, era el suboficial que peleó con Martín Balsa en Malvinas, parte de su equipo me lo mandó acá, ese suboficial vive en Barranqueras, provincia del Chaco, muy cerquita de Resistencia, una gorra de un caído en Malvinas, de Jorge Ron, la mamá vive en Saavedra, me mandó su gorra, ya te voy a mostrar la foto de las otras pertenencias. Borseguí usado en Malvinas por Jorgito Jándula, que Jándula era de la compañía Comandos y no muere en Malvinas. Jándula muere cuando regresa de Malvinas unos años después de un infarto. Y para que vos te ubiques en el escenario político, Jándula fue el segundo jefe del copamiento de Rico en Montecaseros. Era mayor del ejército y se alzó en ese movimiento cara pintada con Rico. Lo echan del ejército y muere al tiempo. Su señora, que es salteña y vive todavía en la capital de esa provincia, me mandó los bolseguí que usó en Malvinas, su pasamontaña, la billetera que usó en Malvinas, que esto es un elemento que vos decís, ¿cómo puede ser que, bueno, venga una billetera este de coso? Pero es la billetera que él usó en Malvinas, y la mujer con un gesto enorme me la da a mí para que yo la pueda tener acá en el museo. El traje de Jorge Jándula. Este es el traje que usaba en el regimiento 4 de Montecaseros cuando se alza el regimiento con él como segundo jefe y se asocia a Aldo Rico. Y la foto de Jorge Jándula, con su gorra de comando, con su traje. Y esa foto fue sacada en Malvinas. Me la mandó también su viuda. Y es uno más de lo que hace la historia de Malvinas. Porque no solo Jorge peleó en Malvinas, sino que fíjate el proceso histórico que tiempo después busca otro hecho militar para poder, lo que yo te decía, reivindicarse y toda la problemática. Una máscara de un piloto inglés, perdón, de un marino inglés, es un contacto que pude hacer con un marino inglés. Le mandé algún regalo de acá y él me mandó la máscara que usó en Malvinas, con la particularidad que él estaba en un buque que se llama Alacrity, que estaba en el Estrecho de San Carlos cuando hunden a nuestro buque Isla de los Estados, que es un buque muy pequeño de transporte de tropas, y él tuve la suerte de que me contó, muy así en forma sintética, cómo había sido ese ataque, y lo más grandioso de esta persona es que me pidió que, ya que él todavía no puede venir a la Argentina para decírselo personalmente, que a cada uno de las familiares de los caídos yo le pueda dar sus disculpas, y que era una guerra, que en ese momento él no entendió el mensaje y que era el enemigo enfrente, pero hoy entienden que el que podía ser muerto también era él, y por eso reivindica el coraje de los argentinos, pero también la valentía y también el dolor que pueden llevar los familiares. Estos elementos tienen una historia muy especial. Este helicóptero cayó cerquita de Montequén, y tiene una particularidad porque en él viajaba personal de gendarmería, y tuvimos que caminar mucho en Malvinas para poder llegar al helicóptero.
quedan muy pocos restos, pero yo pude localizar a los heridos de ese helicóptero que pudieron volver a nuestro país y que están muy heridos, quedaron muy, muy complicados, y algunos, por supuesto, los familiares de los caídos de ese helicóptero. Pero fíjate el detalle, una cantimplora, pedazo de su fuselaje, los elementos de la cola del rotor, un pedazo de la goma donde se apoya el helicóptero, y este pedazo con una franja amarilla. Y vos te preguntarás, ¿por qué una franja amarilla? Era el distintivo que usaban los helicópteros argentinos de Malvinas para que la propia artillería no los baje. Porque los aviones Harrier volaban tan bajo, y generalmente cuando vos tenés miedo, Jorge, cualquier cosa que pasa, le tirás. Bueno, eso era lo que distinguía a los pilotos o a los helicópteros argentinos para poder zafar. No creas que no hubo algún derribo, pero no de helicópteros, sino de aviones. Este pedazo tiene una historia también muy particular. Es un pedazo de un avión Etendard. Me lo mandaron desde la base Comandante Espora, en Bahía Blanca. Ahí está la foto del avión. Como vos verás, tiene dos buques con sus cruces. ¿Qué quieren decir esas cruces? Que eran dos buques ingleses que el avión, con sus misiles, los averió o los hundió. Uno es el Sheffield y el otro el Atlantic Conveyor. Dos buques muy grandes, muy importantes de la flota. ¿Y por qué tengo ese pedazo? El avión no cayó en Malvinas. En un festival de acrobacia aérea, el piloto vuela muy bajo y golpea contra el suelo y el avión se destruye. Se fueron rescatando varios pedazos, algunos están en el Museo de Aviación en Bahía Blanca, de Aviación Naval, y el resto fue por todo el país a gente que le interesaba el tema o amistades. Bueno, gracias a Owen Cripa, el sunchalense, tengo la suerte de poder decir que uno de esos pedazos de ese avión, del Super Etendard, está acá. Ahí tenéis otra toma del avión. Y esta foto me la mandó Julito Barraza, hoy retirado de la Armada, está en Canadá. Cuando se está bajando, que hundió el Atlantic Conveyor, su mecánico le está dando la novedad que hundió el barco. Y es una foto que sale de sus negativos. Esa es la importancia que yo le doy, porque no hay ninguna revista en lo orgánico que te va a mostrar al piloto cómo se está bajando cosas. Y estas son las cosas que hacen que vos, cuando vengas acá, te sorprendas o digas, te sientas más partícipe de la Guerra de Malvinas. O la mano maestra de Marta Crovella, una humbertina, que tomando una foto en la casa de un piloto de una obra que le hicieron en homenaje a su actuación en Malvinas, con esa foto, esta maga que tenemos de la pintura, logró esto. Cruz es el indicativo del piloto, es Pablo Carballo, un comodoro hoy retirado de la Fuerza Aérea, hundió muchísimos barcos en Malvinas, escribió un montón de libros, Halcones de Malvinas, Dios y los Halcones. Es un poquito el que, con los libros, cada ganancia, cada peso que tuvo, lo donó todo a las viudas de los caídos en Malvinas. En Malvinas estaba la pista donde operaban los Pucará, y cuando pasó un avión Harrier para bombardear la pista, nuestra artillería entera lo bajó. Esa tumba que vos estás viendo es la de Nick Taylor, es un piloto inglés que la familia no lo quiso llevar a Londres, lo dejó enterrado en Malvinas. Está enterrado prácticamente al lado de donde cayó, y estos son los pedazos de su avión. En homenaje también a este inglés, nosotros lo medimos como el enemigo, pero también fueron seres humanos que dejaron su vida en Malvinas. Ahí puedo viajar a los montes y poder recolectar una serie de cosas, como eso. Fíjate qué sorprendente, Jorge. Una caja de inyecciones. Pudimos detectar en Monte Harriet, que es donde son todos estos elementos, una posición donde la atendía el médico del Regimiento 4. Y ahí aparecen estos elementos, fíjate. Unas gotas para destapar la nariz, la caja de inyecciones, una afeitadora, un portajiringa, un cartucho, medias, que cuando vos recorres las posiciones es hacer volar la imaginación y decir, bueno, ¿quién habrá estado acá? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué le habrá pasado? ¿Cuál habrá sido el destino de este soldado? Esto es otra parte, otro espacio histórico que cuando viene la gente se emociona mucho. Vos verás una galera de patricios acá. No es la que usó Menéndez en Malvinas, pero sí hay en Malvinas la que dejó Menéndez y que ellos la tienen como recuerdo.
Lo que hizo el regimiento de patricios es, como yo le obsequié la foto de la galera de Menéndez en Malvinas, es darme una galera de ellos, de patricios, como regalo para que yo la pueda meter en este museo. Este casco tiene una historia muy especial junto con esta bolsa de rancho. Esta es una bolsa de rancho donde ponen los utensilios para comer el soldado. Pone el plato, el vaso, y un palo de una carpa. Este casco tiene una historia muy especial junto con esto porque cuando los soldados volvían de Malvinas, graves, con heridas y demás, llegaban en los buques hospitales a Puerto Santa Cruz y ahí los recibía la gente del ejército y la orden era quemar todo lo que traían. Bajar los soldados, sacarle todo lo que tenían y quemarlo. Bueno, un suboficial que correntino que tuvo la amabilidad de mandármelo, tuvo 20 años este casco en un baúl y me lo mandó. Es un casco de un soldado argentino, no sabemos quién. La bolsa de rancho de Roberto Sosa, que sí sabemos que es un soldado correntino, y su palo de carpa junto con su carpa. Todo esto es sacado propiamente de la entraña de un soldado herido cuando bajaron en los buques hospital del Bahía Paraíso en Puerto Santa Cruz. Un pucará, la parte, si vos alcanzás a leer, es la parte que dice fuerza, tercera brigada. ¿Por qué lo traje? Porque pudimos llegar caminando a un pucará que era de la tercera brigada y que había sido bajado por un piloto inglés y que el piloto nuestro se eyectó y hoy vive en Mendoza retirado. Elemento sacado de las posiciones en Monte Harriet. Este tiene una historia muy particular. Lo traje porque es una tapa de una caja de municiones. Vos me decís, bueno, pero es una tapa que se oxidó y listo. Pero si observás, dice Pasoli ahí. El nombre Pasoli es un apellido. En este momento Pasoli es coronel del ejército argentino, estuvo destinado en Córdoba y ahora se fue de pase a Buenos Aires. Y él era un joven subteniente que peleó en Monte Harriet. Es la caja de municiones que usó ese joven subteniente, hoy coronel, en los Monte Harriet. Botas inglesas que se adhieren a la bota para no mojar el pie, sacada de las trincheras. Elementos del pucará de tomba, su vidrio de la cabina, su tapa de combustible. Un pedazo fragmentario de una bomba que tiran los aviones ingleses sobre los montes que se dividían en varios pedazos y hacían terribles destrozos. Como verás, Jorge, pedazos que hacen a las trincheras y a lo que tuvieron que sufrir nuestros soldados de Malvinas. Guantes, gorras, pasamontañas, esto también con historias muy particulares porque eran los usados por el teniente de navío Owen Cripa, un sunchalense, que tuvo una destacada actuación en la guerra de Malvinas, teniendo en cuenta que fue el primer piloto naval y creo que el primer piloto que avistó a las tropas inglesas cuando desembarcaban y con un avión muy pequeño, un aeromachi, los atacó en el estrecho de San Carlos con fuego de cañones. Estas fotos las toma la mira de un avión. Cuando los Dyer, que están en la brigada de Tandil, van atacando, van sacando fotos para después hacer una evaluación del objetivo. Y tuve la suerte que el jefe de brigada, que era excombatiente en su momento, me mande la del Arden y el Andrin, cuando fueron atacadas y hundidas en el estrecho de San Carlos. Mohamed Ali Zineldin, tomando Malvinas y informando al general García, que había tomado las Malvinas o que estaba su regimiento en posición, me mandó esta foto autografiada y sus charreteras de coronel cuando estaba detenido en el penal de Magdalena. Tuvo este gesto hacia mí que es muy importante porque también él, como Rico, como muchos más, fueron grandes valientes de la guerra de Malvinas. Carlitos Benítez. Carlos Benítez era muy compañero de Owen Cripa. Él muere en Puerto Argentino volando muy bajo con su avión después de una misión y cuando está regresando para su pista, venía volando muy bajo con neblina y choca un cerro. Su mamá, que vive en Buenos Aires, me obsequió el sable de él, el cutó, que cuando egresó de la escuela, y apenas cayó en Puerto Argentino, sus compañeros le hicieron una tumba rápida antes que vaya al cementerio de Darwin, y aquella es la foto de su tumba con el casco que usó en ese momento. Y yo en reconocimiento llegué a Malvinas, a donde estaba el avión de Benítez, y me traje los pedazos del avión de Benítez. Estos también son restos que quedaron del aeromachi. Están muy cercanos a la bahía de Puerto Argentino. La gorra de Carlos Benítez. Esta es la joyita del museo. Es un Harrier. Es un Harrier inglés. Cuando yo llego a Goose Green, el guía me dice que íbamos a ir al pucará donde yo te nombré antes y que íbamos a ir a un Harrier que estaba tirado a 5 kilómetros de Goose Green. Yo no lo podía creer. Y me llevó a 5 kilómetros y me dio toda la libertad para poder traerme pedazos del Harrier. Yo me lo quería traer completo. Pero lamentablemente no entró en la valija, entonces tuve que traer una parte de su goma, una hélice de la turbina, los pedazos,
que para que vos veas que son azules, el distintivo del Harry, muy distinto a los colores nuestros, y un pedazo de su cola. En Matilde, provincia de Santa Fe, en un pueblito muy pequeño, viven los papás del cabo Peralta, caído en Ghost Green en el ataque del 1 de mayo que yo te nombraba antes. El papá de Peralta me regaló esto, que es un misil de entrenamiento de los Pucará, que le dejó su hijo 2 o 3 días antes de ir a Malvinas, como recuerdo de su paso en la brigada, y tuvo la mala suerte de no volver, y la buena suerte, mi persona, de que el papá me lo obsequie. El traje de vuelo de Owen Kripa. Esto es otra de las joyitas porque sus bolseguí y el traje, el overol que usó Owen en Malvinas, la máscara de un piloto de Pucará, el traje de Alberto Ramos. ¿Quién fue Alberto Ramos? Fue un teniente de artillería que peleó en Monte London. Él estaba como observador adelantado y los últimos datos que se tienen fue que estaba transmitiendo que era un infierno, que no podían, hizo retroceder a toda su gente. Y los últimos suboficiales que lo vieron eran con el brazo izquierdo totalmente destruido y combatiendo con la MAC en la mano derecha. Nunca se supo más nada de Albertito Ramos. Y la mamá, en recuerdo a su paso por Malvinas, me dio el traje de salida, el último que usó, y su traje de gala, el blanco que tenés en el fondo, que también es otra emoción porque lo poco que le quedaba a esta mamá lo depositó en este museo. Un traje de vuelo de un piloto de A4B, un avión de combate que está en Villarreino, en la provincia de San Luis, pero ese tiene una historia particular porque me lo mandó el jefe de brigada, que era excombatiente, y en vez de dárselo al museo de la brigada, lo mandó para acá. La misma Fuerza Aérea no entendía nada, porque gente vino acá y decía, ¿cómo vos podés tener un buzo de vuelo? Bueno, eso pasa por el compromiso malvinero que yo te decía al principio de la nota, Jorge. El capote de Carlos Benítez, de color azul, es el capote de salida que usaba, también mandado por su mamá. Y abajo la campera de Owen Kripa. Esa campera ya te voy a demostrar que fue usada en Malvinas y que es la que muchas veces lo acompañó a Owen en las misiones y que hacen también a la historia de este piloto que dio todo en la defensa de nuestra Malvina. En mi viaje en los distintos lugares, un cuadro con fotos especiales donde vos ves distintos pilotos con el avión que detectó el Sheffield, el Neptune que hoy está en el Museo de Aviación Naval, con el avión de Piuma despegando antes de una misión, con Miguelito Carrizo, un suboficial muerto de la Tercera Brigada con su tumba original, con el regalo que me hizo Balsa de una posición de él en la Guerra de Malvinas, con la camisa del perro Cisneros, un verdadero héroe de Malvinas, el famoso perro que me murió peleando para la Compañía de Comando 602 en Monte Templeton. Es el que vos podés observar con la boina y de gruesos bigotes junto con su traje de combate. Para que ustedes se ubiquen, el hermano del perro Cisnero se llama Héctor. Héctor es hoy el presidente de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas. Es el que le está poniendo el hombro a esta situación para aliviarle el dolor que llevan los familiares, no solo en lo económico, sino también en lo espiritual. Esta foto tiene un valor muy especial, me la mandó el almirante Anaya. En la foto de arriba está despidiendo los restos del capitán Giachino. Él fue traído a Bahía Blanca, perdón, a Mar del Plata, donde está sepultado, y le dio la despedida el mismo almirante Anaya junto con oficiales navales. Y en la de abajo es la reunión que tuvo el Papa con los tres comandantes de ese momento: Galtieri, el mismo Anaya y Lamidoso. Esa reunión fue privada, participaron muy poca gente. Y también fue un gesto del almirante Anaya, que ahora es juzgado por todos los crímenes de lesa humanidad, pero cuando yo lo enfoqué en la Guerra de Malvinas fue muy colaborador con este museo y tener ese testimonio de él para mí es muy importante. Owen era muy amigo de Nicolás Casanseu, ahí lo pueden observar en la foto, junto con Nicolás. La campera de vuelo de Owen es la que yo te mencionaba anteriormente, es la campera que usó en Malvinas con su gorra que está también en este museo. Owen es hoy un sunchalense, es una persona que está afincada en Sunchales. Más arriba, una de las fotos últimas que le sacaron al crucero Belgrano. Esos, los que lo quieren a Belgrano, dice, sigue navegando en mi corazón, esa es la frase.
ese buque provocó que se alargue la guerra de Malvinas. ¿Y a dónde está el secreto? En que las gestiones peruanas y las del Papa provocaban que la guerra se pare. ¿Y el golpe de efecto de Margaret Thatcher cuál era? ¿Hundir algo importante o crear una psicosis importante para que la guerra no se detenga? Nos hundieron el crucero y la guerra no paró. Fuimos hasta las últimas consecuencias. Por eso yo te decía, causa y consecuencia, la causa, el manejo político, las consecuencias, los caídos argentinos de Malvinas. En mi primer visita a Reconquista, conocí a los oficiales de esa brigada, los que habían resistido el bombardeo el 1 de mayo, y uno de ellos me consiguió ese casco. Elementos de un avión de combate, de los Mirage Dyer, que nos fueron dando, instrumentos que van quedando obsoletos, que van cambiando los aviones, todo lo que es las bombas que utilizó el grupo de artillería de Mar del Plata. Cuando visité ese grupo tuve la suerte de poder traerme las vainas, los elementos, las bombas fumígenas que se usaron en Malvinas, por supuesto. La particularidad de este elemento eran los misiles Roland que usaron en Malvinas. Se tiraron 2 o 3 solamente, pero son las partes de atrás, las que encienden el misil para que puedan tirarla, las fotos de Malvinas, algunos compañeros que me han obsequiado sus elementos, sus cartucheras que usaron en Malvinas, algunas vainas que tenían de recuerdo cuando pasaron en las unidades, cuando volvieron de Malvinas, las rocas, los caracoles de Malvinas, la historia de los helicópteros de Malvinas, en cuanto a las fotos donde estaban derribados, en cuanto a los elementos cuando los pude rescatar, la última carta que le mandó Yukique a su papá. Yukique es un piloto de Pucará que todo el mundo comentó que había muerto atacando el Hermes. Bueno, Yukique murió en la pista, empujándolo un suboficial al avión. En el bombardeo del 1 de mayo murió, no murió en el Hermes. Esta es la última carta que le mandó al papá, que me dio el papá, diciendo que le ordenara su patrimonio por la duda que le pasara algo. Medias, Borseguí, un cepillo, un parte de un cepillo de dientes, una vaina totalmente descolorida, un rosario. Todos estos elementos fueron sacados de las trincheras. Esto fue sacado por, o me lo mandó la mamá de un soldado caído, y que lo pudo rescatar de un compañero de Malvinas. Ropa que había encontrado en las trincheras. Elementos de lo que usaban nuestros soldados, café con leche azucarado, monedas, rosarios que me dieron los familiares de los caídos, distintivos. ¿Qué traté de mostrar acá? Aquellas cosas pequeñas, pero que hacen grande al corazón de la gente que tuvo que desprenderse y que hacen al recuerdo de Malvinas. Las vainas que usaron los Pucará en Malvinas, para que vos te des una orientación del tamaño que tienen, parte de la estructura de un casco de 2 pilotos en Malvinas, son también de la 3ª Brigada de los Pucará. Lo que mandan los radioaficionados cuando se logran comunicar con la gente, vos me decís, ¿por qué tenés una comunicación? Porque una talibense pudo comunicarse antes de la guerra con el crucero Belgrano. El operador era Raúl Omar Gorordo, un hombre de Belleville. 2 años antes se pudieron comunicar y 2 años después en la guerra el crucero fue hundido y Raúl Omar Gorordo no pudo volver. Esta talibense murió, pero fue deseo de su familia que ese recuerdo hoy esté acá. Distintos elementos usados en las trincheras, distintas situaciones de gente que usó cosas en Malvinas y que me la pudieron entregar. Ejemplo, elementos que usaron cuando compraban situaciones en Malvinas, monedas, cambio, las mayonesas que usaron en las trincheras, lo que usaron determinados ingleses en Malvinas y que cuando llegaron las tropas argentinas se los quitaron, cosas para pescar, carteritas que de trinchera, zapatillas, fotos, determinados elementos que hacen a la historia de tomar Malvinas, durante Malvinas y después de Malvinas. Acá es el rincón de los recuerdos, acá se respira historia. Esto está ubicado en un pequeño pueblo, pero gracias a Dios lo pudimos extender a muchísimas regiones dentro de la provincia y ya lo hicimos nacional. Tuvimos la suerte de que determinados organismos nos tengan en cuenta, me tengan en cuenta personalmente a mí, y por eso pudimos conseguir también muchas de las cosas que están acá. Mi teléfono es 491-005. Dentro de mi posibilidad de tiempo, las puertas están abiertas. ¿Qué balance se saca de todo esto? Que las guerras son horribles, que de tu enemigo aprendés, que te enfrentaste con una potencia que a lo mejor
soñamos que le podíamos ganar. Pensábamos que podíamos estructurar la guerra de una manera y los grandes generales de nuestro país la estructuraron de otra y no hicieron caso a aquellas personas que le daban la solución, no sé si para ganarla, pero para que tome otro sentido la guerra. Estados Unidos los ayudó mucho, Chile nos los ayudaron muchísimo. Y nos dimos cuenta lo cruel que es una guerra. Lo cruel en el combate y lo cruel después del combate. Porque de la misma cantidad de muertos que hay en Malvinas en cuanto a territorio, hay de suicidios. Nosotros sufrimos una guerra. No muchos países la sufrieron y tenemos que aprender de ello para corregir los errores, no tener más guerras, pero para tratar de entender que una generación de pibes dio todo lo que pudo en ese momento. ¿Qué habría pasado si no habría existido Malvinas? ¿Qué habría sido de sus vidas? ¿Qué habría sido de sus historias? ¿Qué habría sido de los colegios? ¿Qué habría sido de los papás? ¿Se habrían vuelto a casar las viudas de pilotos, las viudas de soldados? ¿Se habrían separado los padres? ¿Habría problema con los hermanos? ¿Habrían asumido el costo de lo que es Malvinas? El costo fue tremendo en Malvinas. No solo fue la derrota en el campo de batalla, fue para estas familias poder cerrar una herida que te puedo asegurar, Jorge, que hoy, a 25 años, todavía sigue un poco abierta. Mal presagio para la vida.